Hola, bienvenidos a Yo Caviar. Rumores de que hay cambios ministeriales. Están fuertes los rumores que saldrían 7 ministros. Especialmente el que estaría pedido es el de Agricultura, Ángel Manero, después de sus desafortunadas declaraciones sobre que en el Perú no hay hambre. Dice que lo han sacado de contexto, no lo sé. Pero que son torpes. O sea, es un insulto decir eso, es terrible. Dicen que salen 7 ministros. Dicen que regresa Matthews, el ministro Matthews de Comercio Exterior. Ojalá regresase Matthews, ¿no? Eso sería buenísimo. Bueno, hay imágenes que a uno lo hacen cantar, pues tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, o cantar contigo Perú. Miren ese cartel, Vizcarra lanzándose candidato presidencial. Increíble cómo puede suceder estas cosas. Y muy sospechoso Fray Vázquez. ¿Se acuerdan? Fray Vázquez, el sobrino de Pedro Castillo. Ah, lo acaban de liberar. Solamente ha estado 6 meses preso. Él se entregó en Desaguadero, en la provincia con Bolivia. Parece que tiene un arreglo con los fiscales. Y que saldría información muy sensible y muy importante en los próximos días sobre esto, ¿no? Una cosa curiosa, se lee en Comercio, dicen que uno de los testigos dice que Mateo Castañeda, dicen que el fiscal más lo trata muy con mucha lenidad, con mucha simpatía, porque al parecer eran masones. Por eso se habla que el Poder Judicial hay mucho juez masón, mucho fiscal masón, y que por eso entre ellos se llaman hermanitos, que viene el origen de la palabra hermanitos. Cosa curiosa, ¿no? Esto de la masonería ahí. Y la Comisión de Presupuesto, la más estratégica, posiblemente la más importante del Congreso, va a quedar en manos de Acuña, de APP. Acuña, el partido de Acuña la va a presidir, ahí se reparte la plata. Mucho poder da eso. Hablando de plata, preocupa el precio del cobre, que llegó en mayo a $5.05 y ahora está a 3.93, una caída de 22%. Cuidado que nosotros vivimos del cobre. Elian Karp. Se ha pedido la extradición de la bruja, de esta mujer que era una demente, ¿se acuerdan? Insolente, soez, malcriada. Se escapó a Israel, resultó ser una vulgar ladrona, igual que su marido, pero esta logró poner pies en polvorosa y recién se ha pedido su extradición, así de lenta la justicia peruana. Esto de Coteva tiene un montón de años. Tengo el honor de haberlo sacado primero en Correo, la investigación que se hizo ahí en Correo, y ahí, miren, esta mujer se ha escapado de Israel, se está pidiendo la extradición. Israel no extradita ciudadanos, sus ciudadanos con pasaporte israelí, muy difícil que la extraditemos. Está en el balneario Herzliya, disfrutando de los 30 y tantos millones de dólares que se robó a sus 70 años recién cumplidos. Los laureles deportivos están rotos, miren cómo están, pero los laureles deportivos, acabamos de participar en las Olimpiadas y no pueden arreglar los laureles deportivos. Increíble. Interesante el dato ese, ¿eh? 100 millones de soles mueve el surf en turismo. Dice que vienen 50.000 personas a hacer turismo, pero que desgraciadamente pues es muy caro para impulsar, para auspiciar. Dice que cada viaje vale entre 8 y 10 mil dólares en el circuito mundial, ¿no? Felicitaciones a Lucas Gersi, ha sido elegido, miren, el profesor más votado en la Católica, hay cierta esperanza en la Católica. El puesto ha tenido 99% de aprobación, él enseña Derecho Constitucional. Muy bien, Lucas, estamos muy contentos que te haya ido tan bien con eso. Y para finalizar, quien resultó un espécimen es el expresidente argentino, ¿no? Alberto Fernández, peronista, el que ha antecedido al actual presidente Milei. O sea, han salido unas denuncias terribles, le pegaba a su mujer, a Fabiola Yáñez, la periodista Fabiola Yáñez, 21 años menor que él, le pegaba, miren todo eso que ha salido. ¿Por qué? Porque se había pues abierto el celular de una secretaria de Palacio, ¿no? La secretaria se llama María Costero, y en ese celular habían estas fotos, donde se veía pues golpeada a Fabiola Yáñez, y Fabiola Yáñez ahora lo ha denunciado. No fue por una cosa indirecta que se dio esto. Pero aparte se ha armado un escándalo tremendo, porque al parecer artistas muy conocidas de la farándula argentina, ¿no? Como Florencia Peña o Tamara Petiruti, han tenido al parecer pues algún vínculo sentimental, ¿no? Se habla pues de una escena tremenda, muy tórrida, en el ascensor de la Casa Rosada, la Casa Presidencial Argentina, ¿no? Dicen que hay un video ahí. Qué vergüenza, qué horror, cómo abusan del poder y cómo al final terminan siendo pues unos
unos hipócritas, porque hablan en contra de la violencia contra la mujer y son los que primero en ejercerla, estos izquierdistas. Ahí van a ver algunos videos, algunas partes que les dejo al final sobre esto.